vale la pena. Recordemos también que el 2 de noviembre, bueno, no solo el 2, sino que se puede decir toda la semana, es también para muchas familias una forma de generar ingresos, una forma de rebuscarse, una forma de poder ganarse unas fichitas. Sabemos que el salvadoreño es cachimbón, es salido, y miren, el salvadoreño se rebusca, vende lo que hay, come lo que tenga y no reniega de nada. Y para eso nosotros tenemos aquí un ejemplo de este mi estimado amigo, mi hermano. ¿Cómo se llama usted, brother? Edgar. Edgar, ¿qué es lo que anda haciendo usted aquí en el cementerio? Andamos pintando las tumbas, limpiándolas, regándolas. Aquí hacemos de todo. Aquí se hace de todo. Si es posible, hasta se le ayuda a llorar al doliente. Se le ponen las flores, se le tira papel picado, todo, de todo, ir a traer agua también, para regárselas, de todo hacen aquí. Aquí hacemos de todo. ¿Cuántos años tenés de andar, de hacer esto, este trabajo cada temporada del 2 de noviembre? 5 o 6 años. 5 o 6 años. Sí. ¿Y qué es lo que te motivó a vos venir a andar limpiando tumbas acá en el cementerio? La necesidad también, que a veces no hay trabajo, hay todo. No hay trabajo, hay necesidad y hay que reunir fichitas, hay que reunir chirilitas. Sí. En tu caso, ¿tenés hijos? ¿Tenés familia? Sí. ¿Tenés hijos? ¿Dos hijos? O sea que hay que rebuscarse como de lugar por los hijos, ¿verdad? Así es. Así es. Mucha gente esto lo tiene como un trabajo tal vez que no le da mucha importancia, pero la verdad de las cosas es de que más de alguno de nosotros nos hemos visto la necesidad de decirle, hey, anda a traerme una cantarada de agua, o mira, deservame la tumba. Y no sabemos el que hay detrás de todo eso. Imagínense, aquí con mi brother, son dos niños los que están en su casa esperando alimento, y él anda aquí. ¿Y no te da pena decir, le deservo, le traigo agua? De primero, las primeras veces. Las primeras veces sí, da algo de penita. Sí, ya con el tiempo. Le va a ya ayudar. Hoy eso ya es viaje de agua, ya podemos normal, decir, ya es normal, ¿va? Ya es normal. ¿Y desde cuándo venís vos aquí para esta temporada? ¿Venís solo el primero y el dos? ¿O desde qué días andas vos aquí? No, desde el domingo. Desde el domingo, o sea que prácticamente... Desde el 30, o sea que te vas a echar toda la semana aquí. Sí, domingo creo que va a venir gente.
todavía van a andar ustedes aquí en la rebusca. Así es. Bueno, se espera que para el día de mañana, el 2 de noviembre, venga mucha gente aquí. Esperan ustedes también tener mucho trabajo, me imagino yo. Sí, mañana es mi propio día. En esperando. Tu caso, ¿cómo es que te preparas para ese día? ¿Qué es lo que traes? ¿A qué hora venís? Me preparo con tres botes de pintura, brochas, espátulas, escobas, trapos y agua. Si hay que limpiar una tumba, hay que cargar con la botella de agua para andarla. Ya de una sola vez. Sí. ¿Y desde qué horas te venís para acá? Desde las 8. Desde las 8 ya andas aquí. Sí. ¿Y te vas? 4:30 hasta que ya oscurece, que ya mira que ya no hay nadie. ¿Nunca te ha pasado algo peculiar, algo que uno diga un susto, un espanto, que has visto algo? Por el momento no. ¿No? ¿No? ¿Y la gente cuando te da el trabajo te deja alguna propina o te paga exactamente lo que vos les decís? No, hay gente que sí le da. Hay gente que sí de buen corazón y les da ahí una su propina o algo de más. Sí, ahí hay gente que se lo paga. Que cabal lo que es. Y hay gente todavía que te pide rebaja, me imagino yo. Sí. ¿Va sí. que sí? Sí. Sí. La verdad que sí, hagámonos para acá, hijo, que ya nos van a mandar. La verdad es de que el salvadoreño, eso es muy tradicional aquí. Y pues nosotros vemos pues de que cada chamaco, cada señora, porque hay señoras aquí, andan niños, andan adultos haciendo eso, ¿verdad? Entonces todos ellos tienen una historia y todos ellos son movidos a la necesidad que hay en la casa. Vienen con la esperanza de generar un poquito de dinero para poder llevar a su casa, a sus hijos. La verdad, yo les felicito porque me gusta que el salvadoreño sea así, echado para adelante, brother. Espero que mañana, pues, gente que venga, te busque, te dé mucho trabajo, créemelo. Es lo que nosotros pedimos. Y usted, ya sabe, si mira por aquí a Edgar, venga, denle trabajito. Y si puede, déjenle un par de pesos más, déjenselo. Él y su familia se los va a agradecer mucho, la verdad. En el cementerio se ve mucha gente, hay mucha historia. Y pues cada mundo, cada cabeza es un mundo, dicen. Y pues la necesidad siempre está presente. Pero lo bueno es que gente como ella se rebuscan y vienen y están dispuestos a trabajar en lo que sea. ¿Va, mi hermano? Cuando no es temporada, ¿de qué trabajas? Mi papá trabaja en la pintería. Carpintería, imagínense, o sea que, no hombre, la onda es rebuscarse, esa es la onda, va a rebuscarse. Así es, señores, así es que dejamos esta historia por acá. Espero pues le guste a usted, espero pueda apoyar a estas personas emprendedoras, la verdad. Como dice él, no es fácil, al principio da un poco de pena y sí, yo me pongo en el zapato de ellos y a mí me diera pena también andar ofreciendo mi servicio, aunque digan de que el trabajo no tiene que dar pena, ¿verdad? Y pues te andas ganando las bichas honradamente, mi hermano, con la frente en alto, y Dios eso lo ve y Dios lo bendice. Así es que, señores, nos vemos en una próxima acá, siempre en su canal El Salvador Vale la Pena. ¡Vamos!